Me he preguntado por qué me dan a mí este privilegio. He visto tantos obispos nuevos que quieren darse a conocer, que quieren decir su palabra. Y pensé, seguramente porque soy el obispo originario más avanzado en años, en edad. Hace poco celebré 73 años. Y también al final de febrero, 28 de febrero, 26 años de lucha y de combate en esas tierras de la Chiquitanía. 1988, con Monseñor Bonifacio Matos Paja, vicario apostólico, hasta esos días. Mi padre, agricultor, con 65 años tiró todo. Yo pensé siempre algo similar. Y ahora tengo 73 y sigo en la lucha. El Papa Francisco, cardenal, arzobispo de Buenos Aires, dijo que viene del fin del mundo. Si él dice esto, yo debo decir que vengo del fin de las galaxias. Porque es una tierra casi desconocida. Aunque Juan Carlos Molina, ex prefecto de Santa Cruz en la reunión de los obispos del Oriente, nos ha dicho, esta tierra es el futuro de Bolivia. 75% de la tierra fértil está en la Chiquitanía. Núcleo de Chávez, Velasco, Chiquitos, Germán Busch, Sandoval. 3 millones de hectáreas, tierras fértiles sin cultivar. Y con el desastre del Beni y la pobreza y las tierras áridas y petrosas del altiplano, es la única, es el futuro. Hace pocas semanas recibimos la visita del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, agnóstico, liberalote, que no teme ni a Dios ni a la muerte, dice. Y ha salido admirado de nuestra región, cultura, artesanía, fe, música de la gente. En Santa Ana de Velasco, un lugar muy especial, otro mundo, dicen, una anciana le colgó un rosario, lo aguantó hasta salir de la iglesia y se le quitó el rosario. Pero el rosario es un símbolo muy fuerte de la fe chiquitana. La pequeña cruz y las perlas de madera de cedro, hechos por ancianas, con un cuchillo muy artesanal, una expresión fuerte de su fe. Otro símbolo muy fuerte de la chiquitanía es la Santa Cruz. En todas partes, en las plazas, hasta en las ciudades, está plantada la Santa Cruz. De esta forma, pero sin cortes, un palo largo de cuchi y un palo cruzado, que a mi parecer expresa lo que dice hoy el Evangelio, la vertical, que es culto, alabanza, respeto a Dios Todopoderoso, al Creador, al Supremo Ser, y la horizontal, que es el abrazo a la mano. Cuando fundaron Santa Cruz la Vieja, en 1561, un 26 de febrero, hace 2 años estuve ahí con el presidente Evo, celebrando un tedeum y bendiciéndolo. Ahí en Núcleo de Chávez, un fraile, plantó una cruz diferente, de los 4 palos del mismo tamaño, como las cruces que tenemos aquí. Es decir, no dar supremacía y referencia a lo vertical, a la alabanza, al culto, sino dar la misma fuerza, como este Evangelio, tanto al amor a Dios como al amor a la mano. En San Rafael de Chiquitos, la primera fundación jesuítica en nuestra zona, un padre, un gran sacerdote,
músico arquitecto Martin Schmidt, en 1744, escribió una carta a su orden en Suiza, en Bar. Dice, aquí sufro mucho el calor, el hambre. No hay pan negro, no hay vino. Pero aquí tocamos el violín, bailamos, brincamos, saltamos y estoy feliz con mi gente. El amor a Dios debe llevar también a la felicidad con la gente. Y eso tal vez es una enseñanza fuerte de la cultura, de la fe chiquitana, que se sigue cultivando hasta hoy día. Es algo muy interesante que algo que solo se implantó por 70 años, de 1691 a 1767, con la expulsión, tiene tanta fuerza. Tal vez también nosotros tenemos que pensar no solo enseñar catecismo, sino dar a la gente tanto el bienestar como la felicidad por estar con Dios y por estar con el amado. Que así sea.